La Semana Santa es la semana más importante para los cristianos en el mundo. Sin embargo, en Cuba, la libertad es tan restringida que la libertad religiosa también lo es. Por eso, el gobierno de Díaz-Canel, del régimen comunista, anunció que no se podrán hacer las históricas procesiones en Bayamo ni en El Vedado, que está en La Habana, la capital de los cubanos. Por su parte, el párroco de El Vedado reprochó que la única vez en los últimos 11 años en los cuales se restringió la procesión fue durante la pandemia. Asimismo, en el 2023, por falta de seguridad. Ahora, ¿cuál es la excusa? Recordemos que en Cuba recientemente hubo muchos levantamientos sociales, protestas y manifestaciones que contaron con el apoyo del presidente de Argentina. No es un dato menor que desde el auge del régimen comunista en Cuba, la libertad religiosa ha sido duramente perseguida y pisoteada, al punto que los primeros fusilados por la revolución gritaban ¡Viva Cristo Rey! Luego de recibir el último sacramento de la extrema unción, eran fusilados. Hay fotos icónicas donde aparecen caballeros de rodillas delante de un sacerdote pidiendo perdón para luego ser ejecutados. Estos escuadrones de fusilamiento liderados por el Che Guevara, que es hoy el ícono de cuantos jóvenes que creen luchar por la causa LGBT, a pesar que él, Che Guevara, tenía campos de trabajo forzado donde decía el trabajo os hará hombres, acusando que un hombre que tenía atracción sexual por otro hombre no era hombre. Lo mismo por los hombres que usaban maquillaje, incluso estudiantes de teatro. Corrían el mismo fin. Lo que muchos no saben es que en esos mismos campos también había gente religiosa. Puesto que si solo la verdad os hace libres, vamos al Éxodo, el culto al faraón, era totalmente incompatible con la fe, el ser comunista. Pocos lo tienen presente, pero el comunismo creó más mártires de la fe cristiana en el siglo XX que en 2000 años de historia. Así como lo escuchan, el siglo XX, un solo siglo, produjo millones de mártires en comparación con los 19 siglos previos de la cristiandad. Durante décadas era obvia la lucha en contra del comunismo como parte y pilar de la fe. Incluso hay encíclicas al respecto, pero esto poco a poco se ha diluido con el tiempo y gracias a la infiltración, recomiendo mucho el personaje Bella Dodd, que incluso infiltró a 1000 militantes comunistas dentro del seminario para que sean religiosos, es decir, desde los púlpitos se ha profesado el comunismo. Se ha visto incluso aquí en el Pan Am Post cómo el cardenal Zen, quien fue obispo de Hong Kong, denunció la complicidad del Papa Francisco al permitir que el régimen comunista chino sea quien ordene a los sacerdotes. Es decir, la fe católica que practican 12 millones de chinos está regulada por el régimen. Por lo cual el cardenal Zen, que está en la jerarquía de la iglesia y que se aferró al féretro de Benedicto XVI cuando este partió al más allá, llama a los chinos a volver a las catacumbas para que puedan vivir su fe en libertad y no de forma regulada por el régimen comunista. No es un dato menor que fue gracias a San Juan Pablo II, entonces Papa, que se pudo celebrar públicamente la Navidad en Cuba, así como lo escuchan. Por décadas no se podía, porque así de feroz era el enfrentamiento entre el comunismo y la cristiandad. Algo que hoy muchos no lo tienen presente, pero que países como Nicaragua nos recuerdan todo el tiempo. Esta persecución tiene un fin claro. No toleran la competencia como buenos socialistas. Se aplica a la economía, pero se aplica también en el parámetro moral. No toleran el derecho natural. No toleran que haya un emisor del bien y el mal más allá de la revolución. Y eso se está viendo nuevamente en Cuba y muchos organismos de derechos humanos lo están reprochando, como Prisoners Defenders, que defienden a los prisioneros políticos, que este es un ataque más contra su libertad. Así que a todos los que celebran esta Semana Santa, tengan presente la libertad de la que gozan, la verdad que os hace libres y por supuesto la libertad de practicar su fe.
una libertad restringida y perdida en regímenes persecutorios como el comunista, para que sepan ser la voz, la sal de la tierra y, por supuesto, la luz del mundo ante este atropello. ¡Feliz Pascua!